Héctor Oviedo, del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Venimos charlando y no nos vamos a cansar a lo largo de todo este año. Vamos a hablar de lo mismo. Saber dónde está usted, señor profesional, y nosotros, la gente común, porque mucha gente me va a decir, Héctor, y a mí, yo voy al médico. Sí, pero muchos quieren saber si ese médico está al día, tiene su matrícula, si realmente es especialista. Y también que la documentación que me provea ante alguna necesidad, por ejemplo, corre ambulancias, es un tema que a ustedes no les gusta, pero se lo digo para que la gente común lo entienda, va a tener una firma digital que va a certificar todo lo que dijo o todo lo que impactó y todo lo que escribió. Sigamos avanzando sobre eso. Bueno, sí, la firma digital, como te decía, es una herramienta que va... estamos dando el primer puntapié. La firma digital va a estar disponible a partir de que cada médico haga su rematriculación. Insistimos, es gratuita tanto la rematriculación como el nuevo carnet, como la firma digital, no tiene costo para el médico. Lo otro es que es obligatoria, debe sí o sí hacerse. El médico va a tener que acercarse. Que no se acerque al consejo a hacer la rematriculación, no va a poder seguir ejerciendo como médico en esta provincia. Eso es fundamental que lo entendamos para evitar complicaciones en nuestra labor diaria. ¿Eh? Sí, bueno, ya, sí, otra cosa más. Se queda sin matrícula, no puede seguir trabajando. O si lamentablemente ha fallecido, o no vive más en Córdoba, o no vive más en el país, bueno, esa matrícula se va a dar de baja. Por supuesto, estamos limpiando el padrón en una forma. Lo otro es que nos va a permitir toda esta nueva tecnología acceder a un sistema de autogestión en el Consejo. Hoy en día, muchas de las actividades que tenemos que hacer dentro del Consejo exige la presencia del médico aquí. Tenemos que venir a la entidad, hacer el pedido, firmarlo con la manito para que ese pedido tenga valor. Muchas cosas, todo lo que hacemos desde la solicitud de la matrícula, renovar la especialidad, pedir un certificado de matrícula, un certificado de ética, tenemos que venir y hacerlo aquí. ¿Qué permite esto? Nos va a permitir a los médicos tener un sistema de autogestión. ¿Qué es esto? Es algo así como, para ponerlo como si fuera un ejemplo, como si fuera un banco, que uno en vez de ir al banco hace el home banking. Desde su casa, de su computadora, voy a poder entrar al consejo con una clave personal, con esta cuestión nueva de la tecnología, y voy a poder hacer las solicitudes y firmarlas digitalmente sin venir al consejo. Claro, imprimir desde mi casa, que estoy en el interior, lo que necesite. Por ejemplo, o puedo solicitar algo y que el consejo me lo envíe, en fin. Puedo hacer un montón de trámites, los mismos trámites que hago hoy en día aquí presencialmente, los voy a poder hacer a distancia. Y para un médico del interior que vive en Villa Dolores, o que vive en La Bulalla, o que vive en San Francisco, evitar venir a Córdoba para hacer un trámite es realmente algo fantástico. Héctor, hasta el próximo programa. Gracias. A ti.